Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en, en otro directo de, de La Verdad Ilustrada para, bueno, dar respuesta a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, a todos los temas que hemos ido subiendo en, en, en estos días. Para que, bueno, si hay alguna pregunta que quizás no hemos podido responder, eh, esta es la oportunidad para que podáis eh, hacer la pregunta. Y bueno, recordar también que si no podéis eh, o aquí no os podemos eh, responder, os puede, nos podéis enviar un, un email a laverdadilustrada.gmail.com y ahí pues os vamos a, a responder eh, de manera también personal, mi esposa y yo, eh, a cualquier pregunta que, que nos hagáis, cualquier, cualquier inquietud, inquietud. Así que bueno, eh, ayer subimos un vídeo en relación al, a, al café, en relación a... A, bueno, lo que produce el café y bueno, hay un poco, un poco de todo, un poco de respuestas de, de todo tipo. Nos saluda Jacan eh, Seco, Jacan Seco, hola. Bienvenidos Bienvenido. a todos. Bien, bienvenidos a todos los que estáis por aquí. Cualquier pregunta, pues eh, la podéis hacer nosotros estamos aquí dispuestos, pues a, a responder. Eh, Asociación Serengeti nos saluda, hola. Afecto animal también nos saluda, hola. Hola. Hola a todos. Eh, bueno, eh, pues eso, tenemos el tema del café y mi esposa es la que pues un poco pues eh, habló y tiene pues algún vídeo en relación a eso y conoce un poco de, de lo dañino, ¿no? Que es el café. Sí, y de las inquietudes que hay en muchas personas, hemos estado leyendo los comentarios y para algunos eh, lo del café pues es un tema de controversia, porque la ciencia dice que es bueno el café. Y nosotros entendemos que todos los estimulantes, que esto también lo dice la ciencia, y también entendemos lo que hacen en nuestro cuerpo, y es que crean una hiperestimulación, que es una hiperestimulación que se sobreestimula, se sobrecarga el sistema nervioso. Nos saluda, perdona, eh, sí, Michelle, nos saluda desde España. Ahí deben ser las eh, nueve, ya, nueve y seis de la noche. Y también nos saluda Jorge Correa. Eh, buenas tardes. Nos pregunta Michela sobre el té. Eh... El té tiene la teína, que es otro estimulante. El café, el té, el tabaco y el alcohol son, son estimulantes para el sistema nervioso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la relación con Dios? Eh, nuestro sistema nervioso y nosotros tenemos... Unas terminaciones nerviosas en nuestro cerebro por las cuales nos comunicamos con Dios. Eh, si nosotros consumimos alimentos que embotan nuestro cerebro, que hiperestimulan el sistema nervioso, no podemos tener primero un carácter deficiente, que a la que nos dicen algo somos como un fosforito, que nos prendemos. Y todo esto va haciendo que se dañe nuestro corazón. Y eh, si, si sí, sí, adelante... no, esto que comentas eh, parece que contradiga lo, lo que contradiga lo que nos está diciendo Asociación Serengati, que nos dice, podemos comer de todo lo que queramos, mata y come, dice. Eh, tenemos un vídeo que se titula Mata y come, eh, lo tenemos aquí en TikTok, lo tenemos en YouTube. Eh, y bueno, mata y come, básicamente, pues es. Eh, está basado en, en, en lo que recibió eh, Pedro, en la visión que recibió del lienzo que bajaba, atado por las cuatro puntas, que Dios le dijo mata y come, ¿no? Y en ese lienzo, pues había todo de, de especie de, de animales y aves inmundas. Entonces, eh, Pedro, ¿qué es lo que entendió realmente? En el versículo 17, una vez termina la visión, dice que Pedro estaba perplejo porque no, no entendió la visión, no entendía lo que significaba. Pero sin embargo, en el versículo 28 y en el 34. Pedro entiende que lo que Dios le estaba diciendo es que no que pudiera comer de todo, sino que, como dice en el versículo 28, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Las aves eh, eh, inmundas, los animales inmundos que estaban en visión, era para que Pedro entendiera no que se podía comer de todo a partir de, de ese momento, sino que eh, las personas... Eh, todas son aceptables y aceptas a los ojos de Dios y por lo tanto eh, a ninguna persona los judíos tenían que llamar inmundo. Recordemos que ellos, los judíos, eran muy suyos y ellos querían que la, sal la salvación solamente era para ellos. Por lo tanto, eh, por eso vemos que en el versículo 34 dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No está diciendo Dios no hace acepción de carnes ni de nada, sino simplemente está hablando de la salvación y del mensaje a quien hay que darlo a judíos y a gentiles y todos son hijos de Dios. Entonces... O sea, te re eso no se refiere a nuestra alimentación, no a lo que entra por la boca, en un sentido porque muchas personas dicen, ah, puedes comer lo, lo que quieras, que lo importante no es lo que entra... Por boca, sino por la boca, lo, que, lo que sale. Sino lo que sale. Y que un, que tiene un contexto también eso. Un contexto también. Todo lo que nosotros comemos, eso somos. Y hay una relación íntima entre nuestro cerebro y nuestro estómago. Sí. Nos saluda, perdón, también nos aquí, perdón, eh, que, que corte. Nos saluda <laughs> Wolf Marcet, eh, saludos desde Venezuela, Israel también nos saluda, saludos a todos los que estáis entrando en este directo. Eh, nos dice Michelle que el, el chocolate también no es estimulante, el que tiene teuromina, ¿no? ¿tiene, ¿tiene? tiene la teuromina que sí. también causa... Eh, sobre todo pensad en algo. Nosotros somos, tenemos impulsos eléctricos en nuestro cuerpo. Nuestro corazón es un músculo eléctrico. Y cuando nosotros consumimos estas cosas como el chocolate, el café, el té, todo esto hace que nuestro organismo esté como si le hubiéramos. Yo hago este ejemplo. Uh -huh. eh, si tenemos un coche y este coche lleva gasolina. Y es gasolina para coche, pues nosotros le ponemos gasolina de avión. Seguramente eh, eh, andamos y puede alcanzar una velocidad extraordinaria, pero a la mitad se le funde el motor. Tal cual es lo que hace el chocolate, el café, el té y el alcohol en nuestro organismo. El, el azúcar también, ¿no? El azúcar también. Eh, aquí nos dice Memblurs eh, que nos dice si podemos aconsejarnos sobre un tema de una chica. Para eso envíanos un correo electrónico en la que te responderemos, o mi esposa o yo te responderemos en relación a, a este tema. De hecho, es un tema que muchas personas nos escriben y temas sobre sobre estas cosas. Entonces, eh, más que hacerlo aquí por en abierto para todos, pues mejor en, en privado nos escribes y miramos a ver qué, qué podemos hacer. Eh, nos más nos saluda eh, Jacob desde Guatemala. Nos dice, ¿y qué opinan de, los, eh, de lo que dicen si para uno no es pecado? Y no, ent ¿No entendemos no, bien, Jacob? No lo que ¿Puedes volver a formular la, la pregunta directamente? Uh -huh. Ya miramos de, de responder. Eh, Harry dice que ha comido lagarto. Eh, eh, ah, vale, que santifica todo, que Dios santifica todo. Dios santifica todo lo que es hizo él para, para todo lo que él hizo para comer y todo lo que hizo él para comer, comer lo encontramos en Génesis 1:29 que son las frutas mm. los cereales él no santificó el café el café en sí si vamos a los orígenes del café el café fuera es, es sirve para tinturar telas para otra cosa menos para la alimentación hay plantas que son venenosas, entonces ¿nos comemos las plantas venenosas? No, obviamente que no nos las vamos a comer. Entonces, en esto tenemos que tener un balance y saber que estrechamente está ligado nuestra mente con nuestro cuerpo. Que el café y la ciencia médica. Justo estaba leyendo una noticia de una doctora que se llama Jeanne Meyer, que es de la Universidad de Harvard, donde le preguntaban qué, ve, qué le ve de bueno al café. Y ella decía: No puedo decir que tiene algo bueno. Afecta. En las mujeres, en especial que están ya en, digamos, en estado de osteoporosis, que les va a, a dar osteoporosis porque muchas veces el cambio hormonal produce la osteoporosis, acaba con nuestro sistema nervioso, produce eh, deficiencia de calcio, de hierro, altera el corazón. O sea que no podemos decir que tenga nada bueno el café. Uh, aquí nos pregunta, eh, Cristo en mi vida nos pregunta si es necesario guardar la Torah. Eh, sí, la, la Torah se, se compone de, de leyes, eh, las cuales pues algunas son ceremoniales, otras son leyes de salud, lo que habla mi esposa, otras son leyes de, de morales y por lo tanto nosotros nos debemos de sujetar a las leyes morales, que son las que rigen nuestro carácter y también a las a las leyes de, de salud en cuanto sea posible. Entonces sí que debemos de, de, de guardar la, la Torá, eh, entenderla, porque si, si no entendemos la Torá, si no entendemos el, el, el Antiguo Testamento, es imposible que entendamos el, el Nuevo. Correcto. Saludos a todos los que van entrando. Y Jorge Correa hace sí. una pregunta y es, Alexis, ¿tienes algún empleo en que trabajas? Eh, bueno, nosotros eh, trabajamos de esto, este es nuestro trabajo. Eh, trabajamos en el Ministerio de la Verdad Ilustrada desde hace eh, tres años, lo que pasa es que antes lo compaginábamos con, con nuestros trabajos, eh, pero actualmente pues desde hace un año y medio, dos años, eh, estamos trabajando eh, en, en la Verdad Ilustrada, en hacer vídeos, los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Podéis entrar en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com Ahí encontraréis todo el material que, que vamos subiendo. Miramos de publicar siempre cada semana un vídeo en relación al libro que habíamos eh, eh, comentado el otro día, que es El Conflicto de los Siglos. Eh, y bueno, lo estamos haciendo en dibujos para pues, las personas que quizás no les gusta leer, pues que puedan, puedan verlo en, de manera animada. Sí. Gordini, Gorgadini ¿no? dice, entonces hay que ser veganos. Bueno, no, no, no es que haya de serlo por obligación, debemos de entender, ¿no? También eh, Dios nos llama que tengamos un culto racional, que, que entendamos las cosas. Eh, a veces la Biblia lo dice, pero también debemos de entender el por qué. Eh, nosotros fuimos creados para, para ser eh, veganos y esa es la dieta que Dios nos dio en Génesis 1.29. Y bueno, nuestra masticación, ¿no? Sí. Nuestra dentadura, nuestro organismo está diseñado para que nosotros no seamos carnívoros, sino que consumamos una dieta vegana. que No es que sea una obligación. Ese eh, es un ejemplo que también siempre coloco y es que si tengo un coche y uh, a X coches le echo el aceite EW50, que siempre es el, el aceite que le echa a mi padre al coche. Yo no le tengo por qué cambiar el aceite, porque si le cambio el aceite y el fabricante dio ese aceite, ¿qué pasa? Que yo no soy la fabricante de, de, ese, de, ese, eh, de esa máquina. Y es lo que nosotros hacemos al cambiar nuestra dieta, que es la dieta original que Dios nos dio, que es una dieta muy variada. El vegetarianismo no solamente comprende de comer lechugas y tomates porque a veces se tiene un concepto dicen no el vegetarianismo sufre de todo tiene deficiencias no la dieta más completa la tenemos y las personas que son veganas la otra eh, pareciera que tenemos proteína de origen animal pero esto lo que está haciendo es deteriorar nuestro cuerpo entonces debiéramos ser veganos porque nuestro organismo fue diseñado para ello Sí, aquí nos eh, dice Gogardini, en, en pregunta a lo que estaba diciendo, eh, que él está eh, o le han recomendado la dieta keto, ¿no? La dieta keto es una dieta alta en grasas, eh, eh, luego pues eh, media en proteínas y baja en carbohidratos. Entonces, eh, es, es bueno, es interesante, pero siempre y cuando pues los alimentos sean los correctos. Claro, ¿qué grasas estamos hablando? ¿Grasas polisaturadas, grasas monosaturadas? Bueno, todo eso es importante porque a veces estas dietas eh, lo que hacen es que nos mandan eh, una dieta, pero nosotros terminamos esa dieta y seguimos comiendo como veníamos comiendo. Entonces, la dieta es la normal, comer lo que Dios instituyó. Y lo de las grasas, eh, hay que tener cuidado con lo de las grasas, depende de qué grasas sean. Sí, Rapid Will nos pregunta: eh, ¿Qué hay de las personas que se hacen tatuajes, puesto que el cuerpo es morada del Espíritu Santo? Eh, correcto, bueno, has respondido tú mismo la, la pregunta. Aún así, este es uno de los primeros vídeos que subimos, en los cuales salimos nosotros, eh, que es el de si nos podemos o no hacer tatuajes. Eh, recomendamos que vayas, eh, una vez terminemos el directo, vayas a nuestro perfil para saber. Eh, tenemos ese vídeo varias veces en relación a, a si un cristiano debe o no tatuarse. Y luego también, pues, eso, también tener en cuenta que hay muchas personas que se han tatuado antes y cuando no conocen a Cristo y una vez lo conocen, pues, y no pueden borrarse el tatuaje ni nada, no, no pasa nada. El, el cambio, pues, tiene que ser en el corazón y Dios, pues, perdona todo, todo pecado. Jorge, muchísimas gracias. Él nos dice gracias por el, porque tenéis mi apoyo. Mm, gracias, Jorge. Gracias. Eh, Tú eres hijo de Dios. Nos dice, ¿qué pasa con las personas que van al infierno? Eh, ¿Sufrirán eternamente? Este tema lo hemos dado muchas veces y bueno, el sufrimiento no va a ser eterno, el castigo es eterno porque tiene consecuencias eternas. Recordamos también de nuevo, en nuestro perfil tenemos eh, muchos vídeos en relación a este tema, a otros temas como el de los tatuajes, el sábado, etc. Entonces eh, os llevamos ahí que vayáis a, a nuestro canal de YouTube, a, a, a TikTok, también a Instagram, que no lo hemos dicho, en Instagram también tenemos eh, los mismos vídeos que subimos en TikTok. Así que material. sí, así que eh, ahí pues respondemos en relación a, al infierno. Pero bueno, decirte de antemano que las personas que vayan al infierno no sufrirán eternamente, sino que serán consumidas eh, en, en el tiempo que, que Dios crea oportuno según el pecado de, de cada uno. Eh, sí, oh. a ver, nos preguntan aquí, nos dicen si uh, ustedes son adventistas del Séptimo Día. Sí, somos adventistas del séptimo día. Somos cristianos y nos identificamos con los adventistas del, del séptimo día. Eh, Gracias por responder. Nos dice Govardini, sí. Gracias por responder porque nuestra dentadura no es como la de las vacas y... Tenemos colmillos, tenemos ¿no? Colmillos. Sí, colmillos. Eh, sí, correcto, tenemos colmillos. Aún así, nuestra dentición está hecha para cortar. Está hecha para cortar. Luego también tenemos que tener en cuenta una cosa que una vez entró el diluvio Dios permitió eh, el consumo de carne porque no, no, no había no había otra entonces es posible que los colmillos sea algo que también Dios prefigurando ya lo que iba a suceder pues Dios también permitiera eso pero si nos damos cuenta nuestra dentadura nuestra dentadura básicamente es en base o para una dieta eh, vegana para cortar eh, para cortar las eh, las frutas las verduras y para moler el, el grano. Correcto, la, la dentición de adelante lo que hace es cortar, pero con lo de los colmillos quiero aclarar algo. Eh, si nos damos cuenta, digamos, en un animal, un perrito, los colmillos ellos tienen como un filo, porque ellos tienden, digamos, como más a rasgar. Nosotros, nuestros colmillos no tienen filo. Un, un filo, no tienen una punta como ellos. Y nuestros dientes de adelante son para cortar y las muelas es para macerar, para que obviamente pues tengamos. es que estamos hechos y diseñados para, para otra cosa. Hmm. Uh, Anicris nos dice que todos somos hijos de Dios, pero no solamente eh, el que hace su voluntad. Es decir. Eh, sino, es decir, todos somos hijos de Dios por creación. Todos somos hijos de Dios por creación. Lo que pasa es que. Al, al entrar el pecado el hombre pues queda destituido de la gloria de Dios y ya no es hijo de Dios sino que tiene que ser hijo de Dios por redención es decir en nuestro caso somos hijos de Dios por creación pero eh, no, eso no basta tenemos que ser hijos de Dios por por redención a diferencia de los ángeles que son hijos de Dios por creación y como no han pecado pues no no hay plan de redención para para ellos eh, Cristo en mi vida dice por qué dice la gente que los adventistas son una secta porque eh, Sí, no es hate. Eh, vale. ¿Por qué dicen...? Eh, bueno, porque es... Eh, primero porque no es popular. Eh, y lo que no es popular es raro, es extraño. Eh, y bueno, eh, luego pues... Eh, básicamente pues eh, por el hecho de que quizás tenemos eh, doctrinas que chocan con las doctrinas generales de, de las iglesias eh, protestantes, como es, por ejemplo, el, el estado de los muertos. Es eh, el sábado, eh, luego el santuario celestial y la obra de, de Cristo en, en, en su santuario. Y bueno, y todo esto pues eh, confronta un poco pues a, a, las, a las otras iglesias, sobre todo pues el tema de, de la vigencia de la ley, que nosotros creemos que la ley sigue vigente, y el, y el sábado. Sí sí, 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 dice, los hombres antiguos de la Biblia eran carnívoros. Eh, no, bueno, eso nos lo dice Harry. Eh, fue una vez entró el, el pecado. Una vez entró el pecado, los hombres que no seguían a, a, a Dios, que no seguían a Dios pues sí que entre ellos pues sí, seguían comiendo, comiendo carnes. Pero recordemos que lo que trajo en Abel, incluso eh, la, ofrenda. la ofrenda que trajo a Dios era ofrenda de, de, del trabajo del, del huerto. Sí, no, no eran. Y en el principio Adán y Eva no fueron carnívoros. Y a imagen de Dios los creó. Entonces, no era plan de Dios que el hombre llegase a comer carne, sino por causa del pecado y de, de la desobediencia de nosotros. Uh -huh. Es que hoy en día tenemos las enfermedades que tenemos. Sí, porque recordemos que cuando sale de Egipto, el pueblo de Dios anhela el comer carne, desea de y anhela las ollas de Egipto, quiere volver otra vez a eso y Dios les da el maná. Pero al final, Dios se, se harta, en cierto modo, se harta de, del pueblo de Dios, entre comillas, ¿eh? se harta. Y lo que hace es les envía codornices y al final les da eh, las leyes de Levítico 11. Pero el plan de Dios era sostenerlo con agua y con maná hasta que llegaran a la tierra prometida. Y lo que es que el pueblo no quiso y entonces dijo bueno muy bien vais a comer carne pero vais a comer la carne que yo os digo. ¿Por qué? Porque lo que lo que quería era preservarles la, la salud. Esas leyes no eran leyes eh, de cere ceremoniales que debían de ser abolidas, sino que siguieron vigentes eh, durante mucho tiempo. Ok, Jessica María nos dice, Dios les bendiga, Que dice, ¿qué me dicen del uso del pantalón? Mm, nos pregunta del uso de los del pantalón y de los aretes, si sí, hay que usar pantalón y aretes. Eh, en, en la mujer, entendemos. Eh, bueno, tenemos un vídeo eh, que es de mi esposa que habla sobre en relación a, al uso del pantalón, si quieres eh, mirarlo. Eh, bueno, hay unos principios que son los de modestia, ¿no? Eh, mm. Principios de, de, de pudor. Y si el pantalón cumple esa norma, eh, adelante. Ahora bien, la falda siempre es mucho más femenina, siempre la falda, estamos hablando de la falda decente. Y bueno, y en relación a los aretes, recordemos que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, lleva, cuando entró en Egipto no llevaba aretes, porque recordemos que Jacob, eh, Dios le dijo pues, que se quitaran todos los tarcillos y todas las pulseras, todo lo que tenían, y lo, y, y lo llama ídolos, ¿no? Y lo entregaran. Y luego, una vez salen de Egipto, salen todos con aretes, eh, que es cuando hacen el becerro de oro. Entonces, eh, el plan de Dios no es que llevemos eh, anillos ni aretes, sino que eh, nuestro ornamento sea el, 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 el del carácter, ¿no? Más que el de, el de llevar anillos. o Lo mismo pasa con el compromiso, ¿no? De, al casarse. El hecho de llevar anillo, no. Eh, lo importante es el, el, el matrimonio, lo que hay en sí, no, no, el, no el compromiso de, de llevar una argolla. Ok, Piedra Blanca nos dice, ¿no dijo Dios a Moisés que los levitas comieran carne de los sacrificios? Sí, eh, comieron carne de los sacrificios porque era orden de Dios directa para eh, prefigurar y, y recordar al, al Mesías, es decir, todas esas leyes eh, seguían vigentes y siguieron vigentes hasta que Cristo eh, eh, murió en la cruz. Luego ya el sacerdocio pasó del hombre a Cristo. Entonces, eh, y, bueno, y de hecho, en esa época era permitido comer, comer carne y Dios los, la tenía, pues, esa carne en, en la ley eh, marcada en Levítico, Levítico 11. Mira. Sí. Francisco, ¿no? Nos dice, ¿por qué la mayoría no siempre tiene la razón? Nos dice, correcto, uh -huh. eh, es nuestro lema. Eh, más cosas. Eh, Jessica nos dice eh, que si... No le, no entendemos bien, Jessica, lo que, lo que ah, comentas. ¿sí? Sí, si nos puedes repetir, por favor. Eh, Harry dice, ¿es bíblico eh, que un cristiano use pastillas anticonceptivas para no tener hijos? Eh, bueno, creemos que hay otros métodos. Eh, y bueno, que, y que no, no atentan contra, contra el organismo como son las, las pastillas anticonceptivas. Porque estas pastillas en el cuerpo en especial, obviamente, de la mujer, que es la que lo toma, eh, producen una cantidad de desórdenes, incluso producen descalcificación, problemas hormonales. Eh, nos damos cuenta que hoy en día hay mucho cáncer en la mujer, cáncer de, de pecho cáncer de útero, y se debe obviamente al estilo de vida, a la alimentación, pero también a todas estas pastillas que Dios no dejó, las pastillas, hay otros métodos que, que aún en la antigüedad se, se utilizaban, y respecto a esto pues no son buenas esas pastillas. Billest nos dice cómo debe vestir un cristiano. ¿Cómo debe vestir un cristiano? Bueno, un cristiano siempre debe vestir primero con decoro. Eh, no quiere decir que porque seamos cristianos vayamos desaliñados y que el mundo vea en nosotros como una carga, una tristeza. Eh, siempre haber, debe haber el decoro, el pudor y la modestia, eh, tanto en el hombre como en la mujer, pues más en la mujer, porque hoy en día la, la moda lleva a la mujer. A, a vestirse de una manera que no es correcta. Y el cristiano, primero que todo, no tiene que violar con la vestimenta las leyes físicas, porque muchas veces vestimos con ropa que viola las leyes físicas. Eh, en esto me refiero a que nuestros pies siempre deben estar a una temperatura y no debe haber nada que apriete en nuestro cuerpo la circulación para que no estemos privados del oxígeno que lleva nuestro cerebro. Entonces es importante. Que a la hora de vestirnos primero pensemos en lo que mencioné, en las tres cosas, el pudor, la modestia, y que también eh, pensemos que esto no está afectando en ni nuestro sistema circulatorio, ni nuestro oxígeno, y estamos llevando las leyes de, de la salud con lo que nos vestimos. Víguez nos pregunta eh, cómo debe vestir no, un cristiano. No, perdón. Vigues es la que hemos respondido a la siguiente. Dice: Un cristiano puede afeitarse, nos dice Julio. Eh, sí, claro, un cristiano puede afeitarse. De hecho, en la Biblia, eh, supongo que hay, lo dices porque hay un versículo en la Biblia que dice que el, el hebreo no se debía de rasurar la barba. Y es básicamente porque los pueblos circundantes eh, de, de Israel. Eh, no, solían, eh, llevar, no solían llevar barba, por lo tanto, eh, lo que Dios quería en ese entonces es que el pueblo de Dios no se asemejara en, en, en maneras de ser, en maneras de, de hacer eh, o de apariencia a, a los pueblos circundantes que eran paganos. Entonces Dios ahí dijo, en ese caso, pues que no nos no afeitaran la barba. Sin embargo, eh, más adelante, pues quizás... Eh, Hubiera cambiado según el, el tipo de personas que rodearan al, al pueblo de Dios. Eh, en relación a lo del tatuaje, porque ese versículo va un poco antes del tatuaje, el tatuaje es diferente. La barba es natural, la barba crece, pero el tatuaje no sale en la piel, sino que uno tiene que ir a una tienda, a un lugar, a hacérselo. Y la barba es una protección, lo mismo sí. que las cejas. Nosotros no entendemos si se quitan las cejas, se quita el pelo que Dios puso, eh, porque son una protección. O sea que tenemos que también entender que es una protección que Dios en el hombre en especial ha puesto. Sí, y recordemos eso, que el hombre estaba puesto para trabajar en el huerto. Entonces es una protección, eso lo que dice mi esposa, para, para el sol y el hombre que está trabajando en, en el campo. Por eso el hombre tiene pelo y la mujer generalmente no, por el hecho de, de que el hombre fue diseñado para el trabajo en el campo. Entonces eso es una protección a, al sol. Jessica eh, María dice, y por la eternidad aquí se escoge aquí la salvación, así que hay dos caminos al cielo. Hay dos infierno, caminos, uno al cielo y infierno. infierno. Sí, hay dos caminos, uno a la salvación y otro a la perdición, una a la salvación etier eterna y otra a la perdición eter eterna. Eh, Piedra Blanca, ¿no? Nos dice, Dios le dio instrucciones a Moisés que los levitas coman la carne del sacrificio, sí lo hemos comentado ya. ¿Pato? Eh, nos saludan desde República Dominicana. Saludos a todos los que habéis ido entrando. Eh, bueno, esperemos que, que estéis bien. Y bueno, cualquier pregunta, pues nos la hacéis y nosotros vamos respondiendo. Emanuel, eh, ¿no? Nos dice: Emanuel dice, no todos somos hijos uh -huh. de Dios, criaturas que Dios sigue, sino a Cristo nos sigue Dios. Sí, sigue bueno, Dios. que no todos. No, sí, trato sí, de bueno, entender. sí, que no todos, no todos somos hijos de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Okay. Andrés. Eh, sí, eh, Andrés nos dice, Shabbat, viernes, primer lucero, o sábado, primer lucero, sigue vigente hasta por los siglos. El sábado sigue vigente, sí. En Isaías 66:23 dice que de, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán delante de mí a adorar. Entonces está hablando por la, por la eternidad. ¿Podrían explicar Levítico 11, no? el alma. ¿Podrían explicarme si sí, Levítico 11, por favor? Sí. Eh, le, le, los... Levítico 11 es la ley que habíamos comentado antes, que es la ley que Dios dio al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se rebeló contra Dios por no querer el maná, y entonces Dios le dijo: Muy bien, uh, os voy a dar una serie de animales, y os voy a decir una serie de animales que, que podéis comer y otra serie de animales que no. Da unas características, también en Deuteronomio también está, y por lo tanto, pues eh, al pueblo de Dios le da esa ley, no porque sean leyes ceremoniales y, y ya está, sino porque son leyes de salud, que Dios quería conservar la salud de su pueblo. Y bueno, y en esa época las carnes que Dios dio, pues eran carnes que eran limpias, en cierto sentido, también la comían sin la sangre. Y por lo tanto, el pueblo de Dios estaba a salvo si obedecía a esas leyes, porque iban a favor o no iban en contra de, de la naturaleza de, bueno, del principio que Dios había, había dado en ese entonces. Las leyes de Levítico son leyes de concepto de mandato. Sí, en, 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 en Levítico, pues es lo que decíamos, hay varios tipos de leyes y y bueno algunas siguen vigentes otras eh, siguen o, o otras siguen o, o se han abolido mejor dicho entonces hay que leer las hay que leer las, las leyes y ver qué leyes eh, se deberían aplicar y qué leyes no sí sí son, son leyes de... eh, Francisco pregunta por favor qué opinan de las vacunas o uh, las vacunas son algo que son las vacunas son el mismo eh virus o como dijera yo es la, lo mismo que está que, que va que va a darnos digamos una enfermedad voy a ponerlo así para desmenuzar un poco esto no lo inoculan y queda en nuestro cuerpo y esto es para que nuestro cuerpo saque defensas para que se proteja contra esto es, es interesante porque se han hecho estudios a nivel de la ciencia en que las vacunas han creado, en especial en los niños que, que tenemos hoy en día, que hay una bastante población de Down, autismo, en especial el autismo, que las vacunas crean eso en nuestro cuerpo, y en, y en niños en especial, han creado estos, estos eh, trastornos, y el autismo es uno de esos trastornos que se produce por las vacunas. Hay, cienci hay algunos eh, científicos que dicen que no, hay otros que dicen que sí se ha creado la vacuna. Nosotros fuimos dotados de un sistema inmunológico que, que nos protege contra todo. ¿Pero por qué ya no nos protege? Primero que todo, porque nos hemos saltado las leyes que Dios dio, las leyes de salud, de protección y en, Se me olvida ahora el versículo que si obedecemos sus palabras él no nos enviará las enfermedades sí, de Egipto. En Éxodo sí. En Éxodo. Entonces qué pasa? Las vacunas no son buenas para el cuerpo. En parte lo que pienso y he investigado no son buenas. Eh, nosotros tenemos es que crear defensas con nuestra alimentación. Entonces. Las vacunas y en especial para los niños, pues hoy en día se las colocan por obligación, pero no es bueno para nuestro cuerpo. Cristian nos dice, ¿por qué cambiaron el cuarto mandamiento? Eso para quien no lo sepa, el cuarto mandamiento es el mandamiento de, eh, que Dios pide pues, a, a su pueblo, pues que hay que guardar el sábado para recordar a Dios, a nuestro Creador. El cuarto mandamiento fue cambiado eh, por Constantino por el catolicismo eh, y lo cambiaron eh, por santificar las fiestas. Ese cuarto mandamiento los católicos no lo tienen como tal, como eh, lo expresa la Biblia en Éxodo 26, sino que lo, lo tiene eh, cambiado y tiene eh, santificarás las fiestas. A la vez también no solamente cambiaron el cuarto mandamiento, eh, bueno, el cuarto sí lo cambiaron por este. El segundo mandamiento, que es el de no hacerse imágenes, fue eh, también anulado, ese fue borrado, ninguno lo sustituyó y, por lo tanto, los mandamientos, el decálogo, 10, que indica 10, pues quedó con 9 y, por lo tanto, el catolicismo lo que tuvo que hacer es coger los... Eh, el último mandamiento que habla sobre no codiciarás, etcétera, la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, etcétera, y lo dividió en, di en dos eh, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el noveno, y el décimo, eh, no codiciarás eh, el, la, la casa de tu prójimo, por ejemplo. Entonces, ese, segundo mandami ese eh, décimo mandamiento pues quedó dividido en, en, en dos para que diera pues, la ley el, el decálogo. Entonces eso, la ley fue cambiada y aparte el cuarto mandamiento, el santificar las fiestas, el sábado fue anulado y se cambió el sábado por el domingo. Eh, esa es la otra, el hecho de que el séptimo día para el mundo eh, católico es el domingo, para, para los adventistas y judíos es el sábado. Y los evangélicos y el mundo protestante en general lo que hace es guardar el domingo y por lo tanto lo que está haciendo es rendir homenaje a ese cambio que el papado hizo en, 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 la, en la ley. Eh, y por eso en, en Daniel, creo que 7,25, dice que pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Cambiaron el tiempo en el sentido que cambiaron el sábado por el domingo y cambiaron también la ley, la ley de Dios. Por eso el cuerno pequeño se identifica con el, con el papado. Satman nos pregunta, ¿quién requirió el sacrificio de Jesús? ¿Es un sacrificio humano, como los que lo hacían, como los que hacían los aztecas? Sí, um, ¿no se sé si quiere responderlo? ¿Quién requirió el sacrificio de Jesús? Eh, nosotros, sin la muerte del Señor Jesús, no podríamos eh, tener la salvación. Eh, no era un sacrificio humano como lo hacían, digamos, los aztecas, lo hacían, porque este era un sacrificio. Para saciar la ira, ¿no? De para los... saciar la ira de los supuestos dioses que ellos creían. En este era por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, nosotros, eh, gracias al sacrificio de Jesús es que tenemos la vida eterna. Si Él no hubiera dado su sangre, si, sin sangre no hay remisión de pecados. Y Él al dar su sangre, nosotros somos por... Eh, nos ha comprado para tener ese ese derecho al mm. cielo porque no lo merecíamos. Y gracias a su sangre es que somos aceptados, los que quieran de corazón también, claro. que Él da ese regalo. Y, y Cristo necesitaba, ese, bueno, el hombre necesitaba ese sacrificio perfecto, ¿no? Pero también necesitaba esa vida perfecta que el hombre no tiene y solamente en Cristo está esa vida sin pecado. Entonces, Cristo vive durante 33 tre años y medio sin pecado, sin pecar ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Lleva una vida perfecta, entonces muere en la cruz y muere la muerte que nosotros nos merecemos. Y por lo tanto, cuando nosotros eh, pecamos y nos arrepentimos, Cristo ya no, El Padre, perdón, ya no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo y en, esa, en ese sacrificio perfecto que hizo, y por lo tanto tenemos acceso al cielo a través de, de Jesucristo. De la sangre de Cristo. A, a diferencia, pues lo que decía mi esposa, de los sacrificios en paganos, era para saciar la ira de los dioses, y cuanto más sangre se entregaba, pues menos airado representaba que estaba ese, ese dios, que por cierto era, era Satanás, porque todos los eh, dioses, todos los rituales paganos que se hacían era en adoración a Satanás, aunque se presentaba en múltiples divinidades. Sí, era, era para saciar obviamente siempre eh, y satisfacer a un Dios, y que era lo que ellos creían. En el caso del Señor Jesús fue por amor y fue una vida perfecta la que... Mm. Lo, mm. únicamente por la cual nosotros podemos tener la salvación. Sí. Gogardini nos dice que tienen, si tenemos algún vídeo de YouTube sobre temas de alimentación, sí. Eh, en, la dieta original. En YouTube, en, en YouTube tenemos, eh. pero si vais a laverdadilustrada.com, a www.laverdadilustrada.com, hay un apartado que se titula eh, La salud es hoy. Si entras allí eh, tienes artículos, remedios, eh, alguna dieta, poquitas, pero bueno, iremos implementando más. Y tenemos eh, artículos, eh, vídeos, etcétera, en relación al tema de salud que hemos estado hablando. Cristian, eh, ¿nos podrías hacer la pregunta? Porque es que a veces va pasando y... Bueno, creo que ya les y... hemos sí. respuesto. ¿eh? Bueno, eh, hablaba un poco sobre el sábado y... Ah, okay. y ¿Por qué ignoran la, la importancia del sábado? Bueno, nosotros no ignoramos la, la importancia del sábado, eh, sino es muchas personas... Eh, de buena fe pues ignoran la importancia del sábado porque el sábado de hecho es el mandamiento el único mandamiento que, que da sentido a, a, la, a la ley saludamos a todos ¿eh? los nuevos que, que habéis estado entrando eh, os damos la bienvenida aquí eh, a, a este directo de la verdad ilustrada y bueno vamos respondiendo y vamos haciendo Emanuel ¿Sí? dice Cristo murió y todo fue consumado y Cristo dijo come todo lo que Pongan. Lo que pongan. Eh, sí, fue consumado. No, no, no fue todo consumado. Eh, recordemos que lo que hizo Jesús aquí en la tierra prefiguraba, o mejor dicho, lo que los sacerdotes, lo que se hacía en el, en el Antiguo Testamento, prefiguraba a la vida de Jesús. Eh, y recordemos que eh, en el Antiguo Testamento pues había un, un, un tabernáculo, había un, un lugar de reunión donde el sacerdote debía de hacer diferentes... Eh, Diferentes cosas que prefiguraban y simbolizaban a Cristo. Y cuando Cristo murió, eh, eso se simbolizaba cuando, se, el, cuando era eh, degollado el Cordero en el altar del Holocausto. Pero recordemos que luego el, el sacerdote tenía que entrar en el lugar santo, y la, luego, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Por lo tanto, cuando Cristo dijo en la cruz: Consumado es, quedó consumado aquí en, en el plan de la redención, aquí en la tierra, en el atrio quedó consumado. Luego. Eh, pasó eh, la obra de, de intercesión de Cristo en el lugar santo y más adelante pasó en el lugar, en el lugar santísimo. Por lo tanto, el consumado es, se está refiriendo a, a la obra para aquí en la tierra. Y lo de comet todo lo, ah, que, sí. lo que se ponga no, no, no es así. Uh -huh. A veces se entiende que él dijo, bueno, bueno eso lo dijo creo, creo que lo dijo Pablo, ¿no? Pablo. Dijo, comed de todo lo que, lo que os pongan. Si miramos el contexto, lo que está hablando es de, de, de lo sacrificado a los ídolos. Había pues el concepto este de que todo lo sacrificado a los ídolos era malo y por lo tanto se debía de, de desechar. Y dijo que por motivos de conciencia no preguntemos, cuando vayáis a la carnicería, no preguntéis por motivos de conciencia, sino comed de todo. Pero no está diciendo que podemos comer de todo, eh, lagartijas, veneno, no. Eh, de todo aquello que, que, que Dios creó. Y de todo aquello que era permitido en ese entonces. Porque el comer de todo también implica pues el canibalismo. Y obviamente y Creo el can... que no vamos a comer nosotros, ser humano. <laughs> no. Eh, de Akanseco nos dice: ¿Quién era el que trajo a, a la vida a la divina de Endor, ordenada por Saúl si los muertos no. Re... Ah, vale, ¿quién era Saúl, no? Ah, ¿quién era, no, ¿quién, era eh, era Saúl, que... ¿quién era Samuel, no? El que vino, sí. Era un ángel, un ángel caído, era un demonio eh, que vino a, a Saúl. Y se hizo pasar por, por, por Saúl, pero... ¡ay, por Saúl, por Samuel, perdón! Pero Samuel eh, estaba muerto, como dice al principio del capítulo, pues Samuel estaba muerto y todos lo, lo lloraban. Cristo, mi vida pregunta, ¿sería bueno en estos tiempos tener un bebé? Es, es una pregunta interesante. Eh, en Mateo 24, el, el Señor Jesús cuando se refiere a sus discípulos les dice eh, que ojalá las mujeres no estén encintas en el momento de la huida. Eh, es un asunto de conciencia, ¿eh? yo no puedo decirte no puedes tener hijos porque no. Es un asunto de conciencia que es entre tú y Dios, porque lo mismo que el casamiento, hay gente que dice en este momento ya estamos en el fin de la historia, entonces no se deben casar, pero es un asunto de conciencia y un hijo es una bendición. Entonces, eh, lo importante es que en el momento del tiempo de angustia si sí, no haya niños pequeños, bebés, uh -huh. porque será un tiempo tremendo, será un tiempo terrible. Y pues con un bebé es, es más complicado, más que todo es eso. Claro. Lo que Dios quiere es una protección: decir con un bebé tú huyendo, pues es complicado, es uh -huh. más que todo eso. Pero siempre, o sea, pensar que es un asunto de conciencia. Sí, Emanuel nos pregunta si somos testigos de Jehová. No, no, somos, no somos testigos de, de Jehová, no, no lo somos. Uh, ¿Qué más eh, nos dice? Eh, sí, aquí ya veo que Harry ya responde si sí, somos adventistas del séptimo día. Eh, sí, eh, Cristian, hubo un desfase de, de tiempo porque eh, vamos respondiendo, entonces vosotros vais escribiendo y por lo tanto vamos a hacer respuesta sí. a medida que... Porque sí, que podamos. bastantes mensajes. Sí, mira, Diego, que es en relación a lo que ahora tú mismo estás diciendo, dice una pregunta, hermanos, ¿creéis que pasaremos la gran tribulación? ¿La pasaremos la gran tribulación como pueblo de Dios? Sí, pasaremos eh, el tiempo de angustia, cual nunca fue y que habrá. Eh, será el, la angustia de Jacob y la pasaremos como pueblo de Dios. Pero victoriosos. En, victoriosos. Obviamente que, que Dios estará a nuestro lado. No, no seremos abandonados a la suerte de lo que quiera hacer el enemigo con nosotros. Sino que estaremos protegidos y sí pasaremos la tribulación como pueblo de Dios. Entonces, sí. Sí, sí, perdón. No, sí, el, el es el tiempo de angustia que tenemos es que pedirle a Dios que nos prepare en este momento para ese tiempo para encontrarnos delante de él. Más que todo la angustia de Jacob en ese momento era si si él había estado, si él había confesado sus pecados. La tribulación para el pueblo de Dios más que externa será interna. Si hemos confesado nuestros pecados y si llevamos una vida que él quiere, si hemos estado limpios delante de sus ojos. Será más eso que lo que esté pasando en la tierra, la conmoción, las guerras, lo que esté sucediendo, es nuestra consagración a Dios y nuestra intimidad con Él. Nos pregunta manuel otra vez que pensáis sobre el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo, pues lo que entendemos es lo que dice en Romanos 8-9, ¿no? que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno... Bueno, perdón, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, del Padre, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como del Hijo, eh, y bueno, específicamente, eh, a partir del ascenso de, de, de Cristo al cielo, pues el Espíritu Santo es... Eh, es eh, la presencia ¿no? de, de Cristo, es este espíritu que clama Abba Padre, y siempre se nos es dado pues, mediante el ministerio de los, de los ángeles. Así lo entendíamos. Sí. Emanuel nos dice también, consumado es todo, está hecho, ¿correcto? Sí, todo está hecho de acuerdo con el plan de que, que es, el Señor tenía trazado acá, ¿no? Sí. Eh, dice eh, Flor, nos dice, ¿dónde dice la palabra de Dios que los alimentos como el café? ¿No habla del café específicamente? Como tampoco habla del cigarrillo. De las drogas. Como habla de las drogas, eh, pero nosotros vamos entendiendo, o sea, si leemos eh, Génesis, la dieta que Él nos dio, eh, ahí entendemos que no nos dio el café como alimento, como alimento que utilizan. Hoy en día la gente lo utiliza. Como alimento, es que es parte de la vida. Yo no consumo café y nunca, o sea, ha sido el café para mí eh, fuente de energía. Entonces, Dios dio una alimentación que si nosotros llevamos, cumplimos las leyes de la salud, que son para bien, nuestro bienestar, ahí estamos dándonos cuenta que Dios nos, nos dio el café. Y no es que tenga que decir en la Biblia exactamente: no comerás café, no tomarás café, perdón. Eh, es un principio entender que nos dio las frutas, las semillas, eh, los cereales, las oleaginosas. Es que tenemos un, animen, un alimento muy completo y por eso eh, no está escrito, no consumas drogas, no está escrito, no está el café, pero si vas a Génesis encuentras que el plan original de Dios para el hombre es una dieta vegana y no existe el café allí y Cristo en mi vida eh, nos pregunta y a qué se refiere cuando dicen que huyan eh, a dónde huiremos no? la Biblia en Mateo 24 eh, 16 nos dice que los que estén en Judea huyan a los montes eh, las ciudades llegaron tiempo eh, bueno, actualmente las ciudades ya no son seguras lo hemos estado viendo también con todo el tema de las cuarentenas que quien ha estado mejor es, son las personas que vivían en el campo, eh, sin el uso de tapabocas. Eh, si tenían huertos, podían cultivar, pues no dependían de horarios, ni de días, ni de nada, sino que simplemente comían tal y como Dios quería que, que fuera. Entonces, eh, la vida debería de ser eh, fuera ya de las ciudades para que cuando venga esa huida, que de hecho eh, Mateo 24 tiene una doble aplicación: tiene una aplicación en el año 70 después de Cristo y tiene una aplicación para el tiempo del fin. La huida será a los montes, a las montañas. ¿Por qué? Porque ahí estaremos eh, seguros y ahí, pues. Eh, tendremos la protección de Dios. Cosa que en las ciudades serán lugares de, de perversión. Recordemos Lot eh, con su esposa que tuvo que, que. bueno vinieron Los Ángeles y los sacaron. Eh, cogiéndolos de la, de la mano. porque la ciudad estaba muy corrompida. Y dice que como en los días de. de Sodoma y Gomorra, se será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Por lo tanto, las ciudades. Eh, tienen que llevar, eh, tienen que ir cada vez más a, a un estado de, de depravación, en las cuales, pues eso, eh, por lo tanto, todo aquel que pueda actualmente ya salir de las ciudades y vivir eh, en un pueblo eh, o ya en el campo, pues mucho mejor. Sí. sí uh, dice, para los hijos de Dios no hay tribulación porque los escogidos serán levantados. Eso nos lo dice Flor. Bueno, el arrebatamiento es en la segunda venida. Eh, esa es una doctrina que introdujeron los jesuitas eh, con la mala idea de que la gente no se debe preparar para el tiempo del fin, es decir, seremos arrebatados. Eh, si leemos en 2 Tesalonicenses 4, a partir del 13 para adelante, veremos que la segunda venida es eh, juntamente con el arrebatamiento, es decir, justos y resucitados eh, resucitan, eh, son arrebatados perdón, en el. En el aire, en ese, en ese momento. Pero los, los, los escogidos sí pasarán por tribulación. O sea, <laughs> uno, los, que, los resucitados, obviamente, no pasarán por esa tribulación, pero los escogidos, los 144.000, pasarán por la angustia de mm. eh, Jacob. Es Lorena nos dice una pregunta: dice, ¿el anticristo será un supuesto papa político o empresario? es eh, lo primero es eh, bueno vayamos a ver primero qué es el anticristo anticristo anti eh, muchas veces nosotros lo utilizamos en contra de no anti alguien que está en contra de algo pero la palabra anti aparte de en contra de también significa en lugar de por lo tanto el anticristo es alguien, alguien que toma el lugar de cristo eh, por lo tanto el primer anticristo que hay es satanás obviamente porque él tomo, quería tomar el lugar de cristo no dice que se, se se levó ¿no? en las alturas y quería sentarse en el trono de Dios, engrandeció, ¿no? Pero el papado, actualmente el papado, no, no es ningún papa en sí, sino es el sistema papal eh, es, es el anticristo, porque ha tomado el lugar de. ha tomado el lugar de Cristo por el hecho de. lo que hablábamos, eh, perdona pecados, eh, las indulgencias, da, da indulgencias eh, luego también eh, tiene varios intercesores, cuando solamente hay un intercesor, entonces el papá de cierto modo está tomando el lugar de Cristo y de hecho ellos mismos en muchas enciclopedias, de hecho el, el título del papa es Vicario, Vicarius Filidei, que es Vicario Hijo de Dios. El vicario significa que es el emisario, el, el que sustituye a, por lo tanto nadie sustituye a Cristo. Cristo vino, hizo lo que hablábamos, el, el, la vida perfecta, el sacrificio perfecto y la resurrección para que nosotros vivamos a través de él, no a través del sumo pontífice, que es, eh, sumo pontífice en cierto modo se está poniendo en el lugar de Cristo, porque es el puente que hay entre el Padre y, y el hombre, pues está el Papa, cuando realmente está Cristo. Por, por lo tanto, el anticristo es el, es más que el Papa en sí, es el, 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 el sistema eh, papal. Cada Papa, pues, es la cabeza de, 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 bueno, es el anticristo, sí. Nos preguntan, ¿qué dice la Biblia en las redes sociales? Uh -huh. Interesante lo de las redes sociales. Eh, nosotros, digamos, actualmente y ahora estamos utilizando una red social y utilizamos, tenemos, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos aquí en TikTok y tenemos la página web. Es interesante porque nosotros podemos utilizar las redes sociales para servir a Dios, pero ojo, las redes sociales que utilizamos para hacer, para ver cosas que no son lo que están haciendo es dañar nuestra mente, eh, dañar nuestras avenidas del alma. Nosotros tenemos unas avenidas del alma, es, es, una, es una expresión porque pues no tenemos unas avenidas en el alma, sino es una expresión para guardarlas. Entonces todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, es lo que nosotros debemos ver. Y si nosotros estamos en una red social aprendiendo, estudiando la palabra de Dios o esto... Pero si estamos viendo cosas que no son, por ejemplo, voy a nombrar la pornografía, voy a nombrar eh, aún la música, la música que no alaba a Dios, pues son malas. Y debemos apartarnos de todo lo que nos haga y que ofenda a Dios. Y todo lo que no es de Dios es pecado. Entonces, ¿son buenas las redes sociales? Sí, pero cuando vamos a hacer algo que preste un servicio o que nos engrandezca. Y que los ángeles de Dios puedan estar presentes en ese momento si yo estoy viendo algo. Si ellos se apartan es porque estoy viendo algo que no es y no es bueno para mí, para mi alma. Sí, Wolk eh, nos dice, hacer yoga, lo que denominan viajes astrales, es de agrado a Dios. Eh, tenemos un artículo eh, que lo subimos ayer. Si entras en nuestra página web en www.laverdadilustrada.com y escribes yoga en el buscador, aunque bueno, es el último artículo, ya lo verás. Eh, vas a encontrar qué hay detrás del yoga y que es el yoga en sí. Y en relación a los viajes astrales es, es lo mismo. Nosotros somos seres eternales que nuestra comunión siempre es con Dios. Y bueno, los viajes astrales, pues eh, entendemos que, que en, en ningún lugar de la Biblia se mencionan. Y obviamente eh, sabemos que vienen del, del enemigo, tocan la mente, tocan partes de la mente que que tenemos eh, dormidas y por lo tanto no hay que no hay que entrar en esos en esos terrenos. Aluminio dice qué dice usted de la sal, de la salvación se pierde. Uh -huh. eh, entiendo que la pregunta es que si podemos perder la salvación, no. Eh, sí podemos perder la salvación y justo ahora que estaba yo hablando en las redes sociales lo traigo a colación es que todo lo que nosotros contemplamos todo lo que nosotros vemos afuera, todo lo que nuestros ojos ven y lo que escuchamos afecta nuestra salvación. Nosotros podemos perder la salvación por la alimentación. Y esto suena un poco para mucha gente extremista porque tiene que ver la salvación con, con lo que comemos. Sí tiene mucho que ver eh, con lo que vemos, con lo que oímos. Entonces la salvación sí la podemos perder en un instante. Cuando nosotros estamos viendo algo que, que no aprueba el cielo, cuando estamos comiendo algo que no aprueba el cielo, en ese momento, si llegásemos a morir, nos perdemos. Emanuel nos dice: ¿Vosotros qué pensáis de Len White? Eh, para quien no lo conozca, Len White es una mujer que nació en creo que en 1827 y murió en 1915. Y es la, a, la autora o el autor con más escritos del siglo XIX. Eh, ella escribió cerca de. creo que fueran medio millón de, de páginas con manuscritos, etcétera, Entonces, eh, nosotros, eh, como adventistas, pues sí que creemos en la inspiración de Ellen White, en el sentido que. si, por ejemplo, cada uno tiene que, que probar por, por sí mismo si lo que dice cierta persona es bíblico o no es bíblico. Es decir, lo que nosotros decimos. Eh, no se tiene que aceptar como tal, sino que hay que ir a la Biblia y fuera de. y fuera de, de, de todo prejuicio, pues poder ver si nosotros realmente estamos hablando conforme a la palabra de Dios o no. Lo mismo pasa con el lenguaje, nosotros ya lo hemos hecho, eh, hemos leído de ella y todo lo que dice armoniza eh, con. armoniza, o entendemos que armoniza con la con la palabra de Dios, por lo tanto todo aquello que armoniza con la palabra de Dios tiene que ser aceptado y lo que no armoniza con la palabra de Dios debe ser rechazado. Con la historia, y ¿Mm? incluso estos días eh, el vídeo donde se hablaba de el conflicto de los, sig de los siglos, eh, se habla de la historia y si nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que ella escribió muchas cosas sobre la historia y habló, también habló de la industrialización, de la, de la ciencia y... Con todo esto comparamos y nos damos cuenta que ella, eh, pues Dios le estaba iluminando para, para que entendiera todas estas cosas. Mm -hmm. Tenemos eh, una serie suya que se llama, que es un libro suyo, que es el libro más conocido que tiene ella, que es El Conflicto de los Siglos. Es un libro que se escribió en, en 1858, aunque bueno, hubo diferentes revisiones y una fue en 1888. Y este libro, para quien lo quiera, nosotros lo estamos enviando en PDF. Eh, si alguien quiere este libro, eh, nos escribe un email a laverdadilustrada.com y se lo enviamos. A la vez también os recordamos que estamos trabajando en la serie del Conflicto de los Siglos en dibujos animados. Y, y bueno, tenemos eh, 20-21 capítulos en, el, en, en la página web y también en YouTube. Lo digo porque podéis verla. Y sabréis un poco de qué va. El libro trata un poco pues sobre la historia de, de la iglesia desde el año 70 hasta la segunda avenida y un poquito más. Bach pregunta: ¿Qué opinan de querer la separación de la religión del Estado? ¿Qué? Es bueno, es bueno. Es bueno, bueno porque nunca debe ir eh, los asuntos de conciencia con la legislación. ¿eh? ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Los pioneros lucharon por esa libertad de conciencia porque no tenía que el gobierno interferir. En la, mi relación directa con Dios y no mi relación vertical con los seres humanos. Entonces eh, es bueno que no haya. Cuando se unan estas dos, es destrucción. Eh, claro, eh, recordemos que el Papado lo que hizo durante 1260 años es unir religión con Estado. Es decir, eh, el Papado imponía leyes y el gobierno las hacía cumplir. Cuando Dios es un Dios que permite. Que, que cada uno viva según su conciencia, ¿no? Eh, pero el papado eh, no permitía eso, y entonces tuvo durante 1260 años a las personas pues, sumidas en obligaciones y cosas que no eran de voluntad propia, sino que eran por obligación. Por eso lo que dice mi esposa. Luego, pues, eh, eh, muchos protestantes tuvieron que, que ir a, a Estados Unidos y ahí desarrollar. Por eso Estados Unidos se levanta como una nación libre, ¿no? Una nación... Eh, que dice que es como un cordero de dos cuernos, que es la libertad religiosa y la libertad civil, pero que termina hablando como dragón. ¿Por qué? Porque llegará un momento que los Estados Unidos hará imagen al papado en el sentido que volverá a hacer esta mezcla de unión de iglesia y Estado. Y esto lo vamos a ver en los próximos años. Y de hecho, este acercamiento eh, está desde épocas, eh, desde eh, el, el Tratado de Letrán, pero sobre todo con épocas de Ronald Reagan. Y a partir de ahí. Eh, hemos visto que poco a poco, pues, el papado y, el, eh, y Estados Unidos se han ido cada vez acercando más, hasta que en el año 2015 el Papa Francisco fue al Congreso de Estados Unidos y habló por primera vez y toda la Cámara, pues, se puso en pie, una Cámara que era eh, de, de fundación o eh, eh, de principios eh, protestantes aplaudiendo a aquel que los sí. estaba persiguiendo, no, no el Papa Francisco, pero sí la figura del Papa, sí. en, durante 1260 años. Entonces es, es algo interesante que tiene que suceder, y Ellen White habla mucho de esto, de lo que tiene que suceder con Estados Unidos, y esto lo vais a ir viendo en los medios de comunicación: que poco a poco Estados Unidos irá cediendo a los poderes eh, del, del Papado. Y al final terminará promulgando una, una ley eh, de carácter religioso para y que todo el mundo pues debe de obedecerla. Entonces, tenemos que estar atentos a, a estas señales. Ana pregunta: en las bodas del, de Canaán bailaban y muchos textos bíblicos mencionan la música. Eh, te comento, Ana, es interesante la pregunta que haces: la música es buena. Ojo, la música es buena. Lo que pasa es que hoy en día eh, las tonalidades que se utilizan. Y la letra que se utiliza, digamos, va a nombrar el reggaetón. Eh, la música popular está trabajando en nuestros sentidos, está gobernando nuestra mente. Nosotros no gobernamos la música, sino que la, la música gobierna nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, muchas veces eh, en la Biblia, en la época antigua, las costumbres que tenían el, el bailar, ellos danzaban danzaban delante de Dios y lo hacían de una manera de respeto. Hoy en día es sexual. Si vemos el reggaetón, si vemos, no hablo de la música clásica porque la música clásica, las tonalidades que se manejan, eh, es muy diferente a, a la música popular. Entonces, nosotros podemos escuchar música clásica, sí. Eh, la música clásica incluso hoy en día se utiliza para muchos tratamientos. También tenemos los himnos que, que nosotros tenemos, himnos que escuchamos que son una bendición eh, que refrescan el alma. Entonces tenemos que tener cuidados con la música que escuchamos y la letra. Esto influye mucho, ojo, en nuestro cerebro. Y por ahí vienen mensajes subliminales. Ahí se han hecho investigaciones de cuando se escucha música. Voy a poner un ejemplo de Shakira. Si se voltea el, 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 la cinta, el, el CD, el disco, eh, la, la duración o lo que se está invocando es obviamente al enemigo. Entonces, nosotros todo lo que entra en nuestro consciente y pasa en nuestro inconsciente muchas veces no lo podemos no podemos discernirlo. Entonces, nuestros oídos perciben esa música, entra y queda ahí. Muchas veces repetimos algo, hemos pasado por algún lado y queda esa música. Entonces, cuidemos las avenidas del alma, ojo con lo que vemos y escuchamos. Y Jesús dijo, eh, cuidad lo que oís, ¿no? También, entonces, eh, eso implica también la, la música. Y Michela nos dice si Dios salvará a personas o a religiones. Eh, Dios viene a salvar a personas, no viene a salvar a religiones. Nadie por estar dentro de una religión se va a salvar. Eh, hay religiones que están más cerca en doctrina, en lo que dice Dios, y hay eh, religiones que están eh, eh, menos cerca, pero quizás eh, la religión que está cerca eh, se van a perder muchos y en la que está lejos se van a salvar muchos, porque Dios no viene a salvar religiones, sino personas que creen en Dios que confían en Él y aceptan la luz recibida, sea más o sea menos, toda aquella luz que reciban, eh, esas personas pues hará que, 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 sean, que sean salvas, ¿no? Entonces eso, eh, Dios viene a, a salvar a, a personas y no a, a, a conjuntos o a, o a individuos, incluso no viene a salvar a matrimonios, sino viene, viene a salvar, es, la salvación es individual de, de cada uno, aunque bueno, luego está obviamente el apoyo, ¿no? Que cada uno pues puede recibir en, 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 en las congregaciones o, o del esposo o la esposa. Sí, sí. respecto a lo que decías, sí, uh -huh. hacía una interpelación muy cortica, Ana, eh, de lo de la música, eh, te nombré la música clásica y la música que adora a Dios. Yo soy música y estudié música y también he estado investigando lo que produce la música a nivel fisiológico, a nivel... Eh, psicológico entonces eh, tenemos que tener cuidado con estos aspectos o sea no es simplemente complacer nuestros sentidos sino que esto beneficie a nuestro cuerpo y todo lo que beneficia a nuestro cuerpo es eh, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo así que no podemos jugar con, con las cosas que oímos y vemos sino saber que sean para bendición nuestra Veo que estáis hablando un poco aquí sobre la, sobre la homosexualidad. Y bueno, a ver, la homosexualidad es, es pecado, así como bien dice Ana, como el mentir, el robar, el matar. Y Santiago dice que quien transgrede un mandamiento los transgrede todos, ¿no? Ah, pero bueno, hay pecados que son abominación más a los ojos de Dios porque van ya en contra de la naturaleza. Y la homosexualidad es una. No es lo mismo eh, tener relaciones eh, sexuales con una persona del mismo sexo que, que mentir. Las consecuencias son diferentes. Ahora bien, el que no se arrepiente de mentir y el que no se arrepiente de... Eh, no de ser homosexual, sino de incluso practicarlo, eh, las consecuencias van a ser las, las mismas. Y luego el castigo Dios lo va a determinar. Lo que hablábamos del fuego eterno, pues según la luz que cada uno haya recibido, pues eh, el, el pecado le, eh, o el castigo le será más o le será menos, pero ambos terminarán en, en lo mismo, siendo consumidos ambos a, a cenizas. Eh, sí, veo que, que vais preguntando. Aún así, eh, ya llevamos una hora y cinco minutos de, de directo. Así que, bueno, vamos a responder un par de preguntas más y ya nos despediremos. Ayer hicimos un directo y también hemos hecho, ha habido esta semana doble, doble porción. Miraremos de ir haciendo regularmente a la medida de, de lo posible. Entonces, eh, bueno, vamos a mirar aquí de, de responder alguna preguntita más. Aquí eh, nos saludan de diferentes lugares, he visto que nos saludan de, de aquí de, del Quindío. Aquí nos dice Lorena, dice otra pregunta. Dice, ¿qué se le considera como blasfemia a Dios, aparte de los que hablan mal y no le creen? Luego está la, eh, la blasfemia ¿no? contra el Espíritu Santo, que es el hecho, el, el, el tener conocimiento de algo, que saber que es incorrecto. Y hacerlo, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eh, el Espíritu de Cristo es quien gime y clama, es quien quien nos está diciendo que eso es incorrecto, pero nosotros lo estamos haciendo. Entonces nosotros estamos contristando al Espíritu Santo, es, esa es la, también la, la, la blasfemia, ¿no? Contra, contra Dios. Y también es el hecho este, el, el hecho de, de hablar, de hablar eh, mal de Dios, y ya no solo hablar, sino el, el decir que eres cristiano, pero no vivir como cristiano, y menos hacerlo ante los demás, sino que dices que eres cristiano, pero sin embargo, la vida que llevas es disipada y no refleja el el carácter de Cristo, entonces, eso para Dios es eh, una, una blasfemia. En todos los aspectos de la vida podemos blasfemar de Dios, y digamos en, en algo que quizás recalcamos o decimos mucho: digamos de la alimentación, nuestros pensamientos, porque muchas veces Dios nos muestra el camino verdadero, es en la alimentación, en lo que vemos. Y nosotros rechazamos esa luz y no, eso conmigo no es porque va más con mi gusto y con mis sentimientos. Entonces, en, eso entra dentro de la blasfemia y eso es la, el contristar al Espíritu Santo también. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta de Samuel que dice, eh, ¿qué postura tienen en relación al estado de, de los muertos? Es decir, en el punto intermedio eh, de una persona cuando, cuando muere. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando una persona muere? Eh, esto lo hemos respondido varias veces. Tenemos un vídeo en, eh, en TikTok, en Instagram, eh, que se titula Que hay después de la Muerte. También tenemos un artículo, eh, también que se titula ¿Qué hay después de la Muerte? Y lo tenemos en nuestra página web, en www.laverdadilustrada.com. Entonces, eh, ¿qué hay después de la muerte? Hay vida eterna. Vida eterna, pero ojo. Eh, cuando una persona muere, esa persona, como dice en Eclesiastés eh, 9, dice que eh, el que muere na nada sabe, eh, los muertos nada saben, ¿no? Dice, vamos a, vamos a leerlo mejor. No hay ciencia, no hay, no hay, sabiduría. No hay sabiduría. Dice, disculpate, eh, vamos a... Eclesiastés, porque es muy interesante, porque esto nos lo han preguntado muchas personas. Y dice en Eclesiastes eh, 9, 5 y 6: Dice, porque los que viven saben que han de morir, por los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Por lo tanto, no tienen memoria. Por lo tanto, cuando hablamos de Saúl, Saúl no tiene memoria. Si ese era Saúl. Eh, Samuel. Es Samuel. Perdón, Samuel eh, mm -hmm. no tiene memoria de, de quién es Saúl, porque la memoria es puesta en el olvido. Dice también: su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, eh, cuando a veces a las personas se les aparecen eh, eh, difuntos o aparentes difuntos, contradice la palabra de Dios. No son difuntos, son ángeles caídos, son demonios que vienen y engañan. Luego nos dice en el versículo 10 que todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, no hay trabajo, ni ciencia, que es conocimiento, ni sabiduría. Por lo tanto, cuando una persona muere, eh, queda en reposo, queda dormida, queda eh, en un estado totalmente incon inconsciente tan profundo que es la muerte, y esa persona espera, inconscientemente, a ser resucitada. Eh, ¿Cuándo? Depende de los actos, depende de la vida de esa persona. Eh, si es salva, pues resucitará cuando Cristo vuelva, vuelva por segunda vez, pero si no es salva, eh, resucitará. Eh, mil años más tarde, para muerte eterna. La primera resurre resurrección para vida eterna y la segunda para muerte eterna. Entonces, bueno, pero sobre todo eso, id a nuestro TikTok, buscad el vídeo que, que hablamos de esto, ahí ponemos los, los versículos. Y bueno, recordar eso, que tenemos también nuestra página web, nuestro canal de YouTube, en laverdadilustrada.com y en YouTube, si nos buscáis... Eh, la verdad ilustrada, pues salimos ahí. Así creo que también aquí en TikTok tenemos el perfil de, de YouTube. Y en Instagram también nos podéis encontrar por La Verdad Ilustrada. Así que bueno. Y si tenéis sí. alguna pregunta, no olvidéis que, que podéis ir al correo, dejar la pregunta y sí, con mucho el, gusto, a medida que podamos, vamos a ir respondiendo. Sí, el correo es gmail.com Cualquier pregunta que aquí no nos hemos podido contestar que veo que son muchísimas sí. eh, nos escribís por favor por privado y os contestamos eh, así que esperamos vuestras preguntas y bueno os damos respuesta pues en la medida de lo posible y nos vemos aquí de aquí poquito en en otro directo ya lo anunciaremos y bueno que dios os bendiga que hayáis estado bien que os lo habéis pasado bien y que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente directo un abrazo y Gracias. que dios os bendiga <laughs> Bueno, veo que os vais despidiendo. Bendiciones para ben todos. Bendiciones. Saludos a los que habéis entrado, pero ya terminamos sí. el directo. Eh, saludos, eh, Poquillo, a, a Alex, sí. saludos a todos. Un abrazo y que Dios os bendiga. Bendiciones. Que vaya bien, bendiciones. Bendiciones, Samuel. Un gusto, Paloma.